Buenas noches. Feliz Navidad. Nos felicitamos con gran alegría y gozo porque hay una buenísima, importantísima noticia. En la ciudad de David, en Belén, ha nacido el Salvador. Dios con los hombres, Dios que ama a los hombres. Y la señal es esta, un niño recién nacido, envuelto en pañales, recostado en un pesebre, que tiene como cuna las pájaras del pesebre. Un niño, esa es la señal, frágil, despojado de todo, necesitado, vulnerable. Un niño que tiene una ternura como todos los niños, un niño que gime al nacer, que expresa su dolor también al nacer, un niño a quien acompaña la mirada tierna, dulce de una madre y la mirada también serena, protectora, defensora de un padre, una familia. Esta es la señal. Dios con nosotros, que es un niño, que asume nuestra pobreza, nuestra menesterosidad, que está con nosotros, con los últimos, los más pobres. Nadie tan pobre que sus padres no le han podido dar un cobijo de hogar. Ha nacido nada menos que en un establo, lo más pobre, lo más bajo, en medio, según la tradición, de un buey y una mula. Ese niño es Dios con nosotros, Dios con los hombres. ¿Por qué esto? Siendo Dios inmenso, poderoso, se despoja de su rango, toma la condición de los últimos, incluso entre los más pobres. ¿Por qué esto? Sencillamente, porque es Dios y Dios nos ama. Dios quiere a los hombres y se hace niño. Cuando sea ya mayor, Él dirá, deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos, de la ternura, de la dulzura, de implorar el amor y la misericordia de una familia. Ese es Dios. Dios es así y actúa así. Y por eso nos felicitamos. Hay un futuro para el hombre, un futuro. En el futuro, sencillamente, y un amor que no tiene medida. Ese amor que necesitamos los hombres para llevar a cabo la renovación de esta humanidad nuestra que tanto lo necesita. Él ha querido necesitarnos a nosotros, pero también nosotros lo necesitamos a Él. Lo necesitamos porque necesitamos amor, necesitamos paz, necesitamos verdad. Y la verdad es el amor. La verdad se hizo carne y ha acampado entre nosotros. De verdad, se ha hecho amor y ha acampado entre nosotros. Es el gran futuro. Por eso nos felicitamos y también con el compromiso de llevar a los demás esta felicitación, este despojarse de todo para abrirse a todos a los demás, para impregnarse de ese amor y darlo a los demás y hacer una humanidad nueva donde reine verdaderamente la sencillez, la humildad. No el poderío, no la prepotencia, sino la humildad, donde todos realmente podemos acogernos unos a otros y donde además también la familia pueda tener su lugar cada día más fuerte. Deja que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, nos lo dirá Jesús siendo mayor. No le impidamos a los niños que se acerquen a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos realmente
vendrá con sus actitudes el cielo, que es Dios con los hombres, Dios para los hombres, Dios en favor de todos los hombres. Muy buenas noches a todos y de nuevo, feliz Navidad a todos y que nos felicitemos no con palabras vacías y huecas, sino palabras realmente llenas de sentido, porque realmente somos esos hombres y mujeres que somos capaces de acoger el amor y vivir desde el amor.